intensa y robusta investigación, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil procedieron con el allanamiento de la vivienda donde residía Flor de María García, de 33 años de edad, quien desapareció desde marzo pasado. Durante el operativo fue capturado Joel Omar Valle Leiva, su esposo y principal sospechoso de la desaparición de Flor, quien salió una mañana de Cojutepeque hacia San Salvador y nunca más regresó. En la vivienda también fue recolectada evidencia para lograr ubicar el paradero de la víctima lo más pronto posible. Ha logrado establecer, mediante prueba testimonial, pericial y documental, la violencia que ejercía este imputado Joel Omar Valle Leiva en perjuicio de la víctima. Y horas más tarde, las autoridades de seguridad daban un adelanto de las investigaciones y los resultados del operativo para esclarecer la desaparición de Flor García. ¿Cómo se declara? Esposados, escoltados por agentes policiales y vestidos con el uniforme de reo. Así fueron presentados en sede policial Joel Omar Valle y Francisco Buanerges Valle, su primo. Ambos señalados por la desaparición de Flor García. Flor fue vista por última vez el 16 de marzo. Al menos, eso es lo que reportó su esposo Joel Omar. Este caso para nosotros no termina con la captura de los detenidos. Seguimos trabajando porque nos interesa conocer todos los detalles y confirmar las hipótesis sobre los móviles que tenemos. Él dijo que ella viajó en bus a la capital desde Cojutepeque, donde residían, y que no llevó teléfono. Pero al iniciar las investigaciones, el relato de Joel Omar no coincidió con varias hipótesis planteadas. Joel fue el que ejecutó los actos necesarios para desaparecer a Flor. Cada uno de esos indicios sumados entre sí delatan la autoría y la complicidad de cada una de las personas que hemos capturado. Investigadores reconstruyeron los hechos y durante semanas las autoridades no revelaron más datos para no afectar las pesquisas, donde confirmaron que Joel Omar es el autor de la desaparición de su esposa y que Buanerges colaboró para tal fin. Sobre cuáles fueron los motivos y cómo sucedieron los hechos, no hay detalles, ya que el caso es reservado. Pero se ha hecho uso de todo el conocimiento técnico-científico. Ha realizado un arduo trabajo investigativo criminal, especialmente con las técnicas especiales de investigaciones. Las autoridades de seguridad pública afirman que tienen un caso sólido y que las investigaciones continúan avanzando para dar una respuesta concreta al final del proceso. Reiteraron la importancia de no tolerar la violencia en el seno de la familia. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador.